the most beautiful. This is one of the most beautiful. We are so proud of you. Giornata fantastica. Giornata fantastica. Scusate. Ecco, grazie, facci sentire anche a noi un po', Bueno, pues estamos aquí ya en el último gran premio de la temporada de este Mundial de Fórmula 1 2018. Y hoy vamos a correr, como todos podéis ver en el título, con el McLaren Renault de Fernando Alonso. A modo de despedida, el último vídeo lo hicimos con el Ferrari de Kimi. Y hoy vamos a hacerlo con el McLaren de Fernando Alonso. Como decimos, por su retirada, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a hacer como siempre: clasificaciones Q1, Q2, Q3 y carrera, pues al 25%, ya sabéis. Y bueno, pues vamos a intentar darle ese pequeño homenaje. Como acabáis de comprobar ese pequeño inicio de vídeo, pues como a modo de homenaje tampoco quería entrar mucho más, pero bueno, creo que era suficiente. Y bueno, pues vamos a empezar ya lo que es el vídeo. Vamos a ir sin reglaje, que ya sabéis que en este tipo de vídeos normalmente lo hacemos así, no ponemos nada. Y lo único que sí, el combustible, porque es un poco ya tradición, ¿no? Aunque bueno, no está mal lo que estaba puesto. Vale, perfecto. Selección de neumáticos, vamos a ver. Tenemos tres hiper, lo de siempre, vamos a ir con el ultra. Aunque realmente con este coche no vamos a tener tanta sobrada. Es decir, deberíamos ir empezando ya con el neumático hiper probablemente. Porque si no nos va a costar mucho. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a probar primero el ultra y después nos quedarán dos intentos con el hiper. Vamos allá, vamos a ver. Bueno, salir a pista y pues será la última vez. Hombre, es un vídeo que bueno, me da un poco de pena hacerlo porque yo creo que hasta ahora no somos conscientes ya. En el momento que lo anunció está muy bien, pero ahora vamos a ser plenamente conscientes de lo que pasa aquí, ¿no? Que es que Fernando se va de la Fórmula 1. Vale, está ya activado todo. Bueno, pues vamos a empezar. Vale, se tenía limitador puesto y digo, ¿qué pasa aquí, tío? Bueno, vale. Vamos a poner el alto. Y bueno, pues, gran premio de Abu Dhabi, circuito de Abu Dhabi. Mucha gente rechaza este circuito. Yo, la verdad es que no formo parte de ese clan, porque a mí, pese a todo, es un circuito que me gusta mucho. Y no solo por el trazado, que bueno, el trazado al fin y al cabo es lo que es. Tampoco es nada espectacular, pero lo digo siempre, es el ambiente, el entorno, lo que suele englobar, que es una carrera que empieza de día, acaba de noche, que ha tenido cierres de campeonato muy muy chulos, como el de 2010. Bueno, chulo precisamente no. pero bueno, el de 2010, el de 2014, el de 2016. Ha tenido muy buenas carreras, como 2012. Entonces, claro, da un poco de nostalgia, ¿no? Y bueno, pues eso de que empiece de día y acabe de noche a mí me encanta también. Porque además, no sé, es un poco como el cierre del campeonato, ¿no? Ves como poco a poco se va acabando lo que es el Mundial. Se va haciendo de noche, al fin y al cabo es un poco así. Y nada, pues Leclerc, vamos a darle paso, me está poniendo nervioso. Nosotros estamos aquí todavía acostumbrándonos. Con lo cual, vale. Me ha ido un poco largo ahí. Y bueno, es un circuito que a mí, como he dicho, me gusta. Además es que no me trae especialmente buenos recuerdos. O sea, no es un circuito que a mí me gusta por el tema sentimental. Porque, al contrario, o sea, aquí en el 2010, a mí se me partió el corazón aquí en el 2010. O sea, yo de ese trauma no salgo todavía. Y no creo que salga nunca.
Y bueno, pues... pues no es precisamente por eso, ¿no? Es que simplemente, no sé, me encanta el entorno y todo. Bueno, como es evidente, ya he comentado al principio, vamos con el McLaren de Fernando. Y bueno, pues vamos a intentar despedirle por todo lo alto, haciendo la mejor carrera posible. Y bueno, pues nada, ¿no? Cuesta creerlo, pero hasta aquí llegó Fernando. 2018. Hay que ponerse a pensar por qué han pasado pues 12 años desde su último campeonato, ¿no? Si para mí es sin duda el mejor piloto de la parrilla. Es lo que hay. O sea, al final en Fórmula 1 es muy importante ser buen piloto, está claro. Pero la realidad es que es más importante saber elegir equipo, moverte bien. Y es algo que, por ejemplo, Hamilton tiene y Fernando no. O sea, hay que decirlo. Si Hamilton está cerca de ser el más grande de la historia, habrá mucha gente que discrepe, pero yo creo que por títulos lo puede conseguir. Y Fernando no lo tiene, es porque Hamilton ha hecho algo muy, muy, muy bien fuera de pista que Fernando no ha hecho, y es el hecho de moverse. Ha hecho un único cambio de equipo, pero lo ha hecho perfecto. Y es por eso que Hamilton ahora mismo tiene pues 5 títulos y tampoco voy a ser oportunista, porque Fernando podría tener fácilmente 4 sin haber hecho nada diferente a lo que ha hecho él. Me refiero en el 2010 y en el 2014, para mí, perdón, en el 2010 y en el 2012, para mí son títulos que sin duda tendría que haberse llevado, sin hacer ningún cambio de equipo, simplemente con lo que ha hecho él, para mí tenía que haberse llevado esos títulos sin duda. Pero bueno, es lo que hay, tío, o sea, es la que hay, o sea. Ah, cada vez que me pongo a pensar, cada vez que veo imágenes de esas carreras y de esos años, digo, por Dios santo. Sobre todo de Brasil 2012 y de Abu Dhabi 2010. Cada vez que veo imágenes de esas carreras, que digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasara aquello? O sea, que en el 2010, ese Abu Dhabi, esas 40 vueltas detrás de Petrov, que en el 2012 Vettel no se le rompiera el coche, cualquier otro día hubiera abandonado, tío. Es que es difícil, pero es así. Cualquier otro día, ese Red Bull en el 2012 en Brasil hubiera abandonado, pero no. Una de cada 100 no abandonaba por esa y tocó. O sea, bueno, pues vamos a hacer nuestro último intento. Como podéis comprobar, he puesto el tiempo a por 4 de velocidad, porque me daba la sensación de que, hombre, a una carrera del 25% le convendría tener por 4 de velocidad aquí en Abu Dhabi, ¿no? Bueno, vamos a llegar a lo justo, por cierto. 9 segundos ahí, atención. Pero bueno, nos da para empezar la vuelta. Vamos allá. Esta es la definitiva, ¿eh? Nos la jugamos todo aquí. Vamos a ver. Vale, bien, de momento. Vale. Importante. Vale, bien ahí, hombre. 2 décimas de mejora respecto a la anterior. Tampoco era nada brillante, pero bueno. La primera vuelta siempre la hago como un poco conservadora, para tener una referencia por lo menos, en caso de pifiarla en la segunda vuelta. Pero bueno, vamos a ver. Vale, bien ahí también. Estamos mejorando el tiempo. 4 décimas de mejora. Vale, don. Estamos aquí ya en la última, ¿eh? Debemos mejorar nuestro tiempo. Vale, bien, también ahí. Bueno, cuidado ahí. Cuidado, el trayazo. Buah, 15º, creo, ¿no? Buah, hemos pasado por nada. Por nada. Pero hemos pasado, que es lo importante. Cuidado, ¿eh? Mamma mía, tío. Uf. A ver, ¿dónde está Andorra, tío? Ah, lo hemos echado, ¿eh? Lo hemos echado ahí. Buah, por 16 milésimas, tío. Mamma mía. Bueno, 16 milésimas a Andorra y 3 a Ericsson. Tela, 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 o sea, eso es nada. Bueno, la última curva, de hecho, no ha sido perfecta, con lo cual, yo creo que haciéndola normal, simplemente porque la hemos hecho regular. Pero bueno, hemos pasado
por nada. O sea, hemos pasado, no sé, el aura de ser la última carrera de Fernando, porque si no, no lo entiendo, tío. Bueno, lo importante es que hemos pasado, así que lo que pasa es que evidentemente ya con los demás va a estar muy complicado. Porque fíjate, ya hay una décima. Bueno, Gasly a lo mejor, pero Magnussen, buah, 2.0 ya en la vida. Vamos, vamos a intentarlo, por supuesto. Bueno, quería pasar el corte por lo menos para la Q3 y, o sea, la Q2 y bueno, era lo que me ponía yo, ¿no? Como presión de, venga, es la última carrera de Alonso, vamos a intentarlo por lo menos con este chatarra de coche. Y está hecho. Es un poco extraño porque pone que el de la Q2 lo he usado. Bueno, yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Porque yo este no lo he usado, pero bueno. Vale, pues nos dan este igualmente, no sé si habrá bugueado un poco. Tenemos un solo intento, así que vamos a pasar el tiempo hasta que llegue la hora y así marcamos el tiempo al final. Y bueno, pues vamos a disfrutar la vuelta, porque yo creo que otra cosa no vamos a hacer. O sea, pasar el corte me parece surrealista. Vamos a disfrutar de esta última vuelta de clasificación con Fernando Alonso. Vamos a darlo todo, venga, vamos, joder. Aunque no pasemos el corte, vamos a hacer una vuelta buena. Bien ahí, bien, bien, bien. Ahí atacando el piano fuerte. Bueno, estoy dándolo todo, ¿eh? Es la última ya. Y digo, esto va a ser apoteósico, venga, hombre. Bueno, vale, contravolante. Salvamos a tiempo. Vale, vale, vamos. Abrimos DRS. Ya se ha acabado la sesión, ¿eh? Estamos en la última vuelta. Otra vez. Un poco largo ahí. Aquí me he quedado corto. De hecho me he comido la cura porque me he quedado corto. Pero igualmente hemos perdido tiempo seguro, ¿eh? No, no, hemos quedado 14, puede ser. Sería muy irónico quedar el 15. Bueno, vale. No ha sido una mala vuelta. Hemos tenido algún pequeño matiz que se podía haber mejorado, pero no ha sido una mala vuelta en general. Lo que pasa es que el nivel está como está. De hecho, hemos quedado a 5 décimas de Leclerc. Fijaos que Gasly al final se ha sacado un vueltón, ¿eh? Porque, bueno, en realidad no tanto. Simplemente que lo ha hecho mejor que antes, pero ya está. Bueno, pues esta va a ser nuestra última carrera. Decimoquintos. Era esperable realmente, no sé quién se sorprende. Pero bueno, Hamilton pole, Vettel segundo, Bottas tercero, Raikkonen cuarto. Última carrera de Red Bull con Ricardo también, ¿eh? O sea, Ricardo ya cierra etapa con Red Bull, al igual que Kimi con Raikkonen, pero no, la de Kimi ya la hicimos en el último vídeo. Bueno, vamos a la carrera ya, ¿no? Lo último que nos queda en este último vídeo de este campeonato. En unos minutos comienza la carrera en el circuito de Jazz Marina. A medida que vaya anocheciendo, la potente luz artificial iluminará el... Bueno, pues este hombre nos está presentando el Gran Premio. En algo único. Y bueno. Los pilotos recorrerán hoy aquí en la isla de Jazz 21 curvas y una distancia de unos 5 kilómetros y medio por vuelta. 5,5 kilómetros por vuelta. De adelantar gracias a las largas rectas y zonas de... La bandera se ha bugueado, tío. ¿Qué cojones pasa ahí? Las curvas 8 y 11. Bueno. En las próximas vueltas veremos una carrera muy reñida. Mucha velocidad y mucha emoción. Hoy ahí está la parrilla. Para contarles la acción. La pole hemos visto que la tiene Vettel. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Era Hamilton, no sé por qué. Para mí, la gran pregunta es si los coches conseguirán seguirse bueno, pues, los unos a los otros tan de cerca. Siempre veo esta imagen así de la parrilla de con el sol del atardecer y tal, me acuerdo de 2010. Claro. Y me vengo muy abajo. Eso ayuda en las rectas. Que se ven todos los grandes premios, o sea, me refiero, cada vez que se corre en Abu Dhabi se ve siempre esta imagen al principio, pero yo me acuerdo siempre de Abu Dhabi, no sé por qué. O sea, de 2010, no,
No sé por qué, tío. O sea, sí sé por qué, lo sabemos todo. Pero bueno, esto lo pasamos, ya no nos importa. Y bueno, pues nada, señores, vamos a correr por última vez. Ahora sí, con una carrera de campeonato con Fernando Alonso. Decir que vamos a tener una serie, ya lo he anunciado por Twitter y por YouTube también, de una serie de despedida a Fernando haciendo un modo profesional, una serie que ya hice en 2015 con el Fórmula 1 15. Y bueno, pues vamos a hacerla también este año para despedirle ya definitivamente. Pero esta va a ser la última carrera que hagamos de un campeonato con Fernando Alonso. Y probablemente la última carrera que disputemos fuera de serie. Bueno, no sé si la última, pero probablemente. En fin, vamos a disfrutarla y pues nada, que esperemos que esté muy bien, ¿no? Vamos allá. Venga, vamos. Metemos embrague. Vemos aquí enriquecido. Aquí. Vale. Cuidado ahí los 25 Gs. Bueno, no has dejado con Hulkenberg, tío. Hemos empezado con buen pie. No la va a devolver, ¿eh? Bueno. Ah, no, no, no es él, es... Joder, ¿esto qué es, tío? Decimoterceros, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Hulkenberg y con Leclerc. Vale, bien. Como he dicho, he puesto que el tiempo avance a velocidad por 4, con lo cual espero que veamos el anochecer durante la carrera, aunque sea el 25%. Pero para algo he puesto el por 4, ¿no? Vamos a ver. Vale, por cierto, la estrategia de carrera va a ser parar la vuelta 6, creo que era, y montar el ultra. Buah, chaval, vaya arriesgada que he hecho ahí. Está Leclerc ahí. Bueno, de momento la carrera es un poco estable. Los tenemos ahí en distancia. Un poco largo aquí. Bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Cuidado que aquí hay un buen pollo montado, ¿eh? Está Leclerc muy cerca. Es que nuestro coche realmente no... aquí, ¿eh? A partir de ahora habrá DRS. Vale, estamos entrando en la tercera puerta. Ya se permite usar el DRS. Bueno, ahí he puesto la tercera sin querer, ¿eh? Por eso me ha entrado el coche cruzado. Lo que pasa es que ahora va a tener todo el mundo DRS, ese es el problema. También lo va a tener Leclerc, cuidado con eso. Abrimos DRS. Buah, es increíble lo fuerte que van delante, con el DRS. Son Force India, que corren mucho, ya lo sabemos. Buah, viene fuerte Leclerc, Pero ese, bueno, pasado ya y futuro de la Fórmula 1, Aquí, cuidado que... ¡Buah! Me voy a... ¡Uf! Vale, espérate. Hombre, es que sinceramente estamos más cerca del grupo de detrás que el de delante, me refiero. Esos coches de delante son poco asequibles para nuestro McLaren. Thank you.
traccionado bien, pero es que igualmente ellos van muy fuertes aquí. No vamos a poder, creo yo. Nada. Vale, Leclerc que está un poco atrás. Abrimos DRS. Vamos a meter un poco debajo. Buah, es que hay alguien que está haciendo un tapón, ¿eh? Madre mía, que se está montando ahí delante. Está aquí Leclerc. El cabrón muy cerca. A ver, mi única baza es que se queden sin energía ellos. Yo estoy aquí ahorrando como un cabrón. Y que la recta les pulverice, pero no creo que ocurra eso. Muy cerca ahora, Mapa adelantamiento, pero yo creo que no, es imposible. Abrimos DRS, la parada, la vuelta 6. Dice que nos queda agarre para rato. Bueno, si él lo dice, oye, perfecto. Buah, tío, esto está haciendo una carrera de locos, ¿eh? Ahorrando de nuevo energía. Bueno, entra Checo. Es que quizás lo mejor es entrar en boxes, ¿eh? Porque esta gentuza no va muy rápido. Esta vez voy a tope. He puesto el mapa de adelantamiento ya para intentar pegarme lo máximo posible a él. Va a ser imposible. Va a abrir el DRS también, creo. Pues creo que no lo está abriendo. Venga, McLaren. Un poquito más. Bueno, vaya blocada de Ocon. Bueno, pues entramos en boxes. Vale, vamos a ver, nada pobre. Todo correcto. Pues nuestro box está muy atrás, no me acordaba yo de eso, tío. Vámonos, uff, al límite. Vamos, vale. La salida. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Buah, Hulkenberg muy cerca. Me ha pillado a mí cambiando cosas. Hulkenberg yo creo que nos va a adelantar. A ver, abrirá DRS. Viene, pero no viene tan rápido, aunque nos va a adelantar. Me
pillarle DRS. ¡Uf, Ocon! ¡Madre mía! Vaya grupito en el que nos hemos metido, eh. Bueno, 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 se queda sin energía. ¡Uf! ¿Qué dices? Salimos delante de todos, creo. Estamos dos décimos, no está nada mal. Hulkenberg está ahí delante. Ocon también está muy cerca. Me da un poco de miedo, la verdad. Tenemos DRS, creo. Vale, lo tenemos. Ocon creo que también, aunque no estoy seguro. Bueno, Hulkenberg, cuidado, eh. ¡Buah! A tope, a tope, a tope viene este, a tope. Madre mía, tío. Es que no tenemos suficientes. Socorro. Se nos va el Hulkenberg, eh. Está ahí, lo tenemos a tiro, ¿eh? Ocon se queda un poco. Si Ocon no abre DRS sería genial, ¿eh? Tenemos que pillarle DRS a Hulkenberg y no lo vamos a conseguir, creo. No lo vamos a abrir, es una pena, ¿eh? Pero por suerte Ocon tampoco lo va a abrir. ¡Buah! Pero no nos conviene perder el DRS de Hulkenberg, no nos conviene nada, ¿eh? Y no tenemos tanto ERS ahora mismo, madre mía. Bueno, Hulkenberg se nos ha ido completamente, pero no es lo que me preocupa ahora mismo. ¡Buah! Yo creo que no abre DRS, ¿eh? Estoy guardando un porcentaje de LERS para casos de emergencia. Tengo un 30 y pico por ciento ahí, por si se acerca, pero de momento lo estamos manteniendo bien. Aquí es donde siempre se me pega. Quedan unas 3 vueltas de combustible. Vale, 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 venga, joder. Si hacemos ahora bien el tercer sector, yo creo que en la siguiente vuelta también lo tenemos ahí aguantado. Ah, lo tengo muy encima, esto va a estar. Cuidado aquí, Ocon. Hostia, ¿qué dices? Cuidado, 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 me estoy viendo aquí ya. Estoy haciendo la pinza mucho, eh. ¿A dónde vamos? Por ahí, ¿a dónde vamos, Ocon? Hostia, 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 chaval, yo le he dado ahí, o sea. Madre mía, qué derroche. Nos quedan 2 vueltas de... Nada, hemos traído a todo el tren, tío. Magnífico, magnífico, ¿eh? Somos súper inteligentes, tío. Ocon y yo, madre mía, ¿eh? Inteligencia máxima. Me voy a meter en alto y a rezar. A rezar. A ver si no abre el DRS con suerte, que creo que lo va a abrir.
Vaya blocada. No, no lo va a abrir. Y además, te digo más, se van a pelear ahí. Se van a pelear ahí. Y a ver si me dejan en paz a mí, ¿eh? Queda una vuelta de poco. Metemos ahí el medio. Bueno, bueno. ¡Ricardo! Que viene con hiperblando. ¡Uy, madre mía! ¡Socorro! ¡Socorro, tío! Por Dios, Ocon, devuelves a la... ¡Qué grande, Ocon! ¡Qué grande! ¡Pero ahora no me adelantes, eh! ¡No seas cabrón! ¡Madre mía! Vale. ¡Buf! Va a estar esto en el límite. A ver, lo mejor que me puede pasar es que Ocon no tenga DRS, que creo que no lo va a tener, y que se peleen entre ellos y me dejen en paz. Vale, parece que va a pasar eso, parece que va a pasar eso. Puedo respirar tranquilo, creo. Porque ya solo va a quedar una recta. Yo pongo el mapa de adelantamiento aquí. No, no van a llegar, pero por si acaso. Ya tengo allá abajo. Bueno, ahí saltada de curva, lo siento mucho, es que ya no sé ni lo que veo. Decimos, va a ser un punto, tío. ¡Yes! ¡Yes! Bueno, yes, ya ves tú, punto de mierda, pero bueno. ¡Uf! Hombre, joder, yo creo que... era lo máximo a lo que aspirábamos, ¿eh? Porque... con un McLaren Renault me vas a contar tú qué hacemos, ¿no? Bueno, pues... esto ha sido todo. Vamos a ver quién ha ganado, parece un Ferrari, es Raikkonen. Vale, pues, perfecto, Kimi. Hombre, no estaría mal para despedirse, o sea, ya ganó en Austin, pero bueno, ganar en la última carrera de Ferrari estaría muy bien. Pero bueno, aquí está Ocon. Bueno, Ocon nos ha dado la carrerita, madre mía, tío. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. No, pero ha estado bien, ha sido una carrera, no hemos tenido mucha batalla. Pero el tramo segundo de la carrera ha sido súper tenso con Ocon ahí todo el rato ahí, a pico pala, y ha sido bastante, bastante duro. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, hemos aguantado, hemos conseguido el punto. Y joder, pues, está mal, o sea. Yo creo, de hecho, que este coche no está para puntuar. Yo creo que hemos sufrido mucho, nos hemos aprovechado de ciertas circunstancias de carrera, porque yo creo que en condiciones normales nos hubieran quitado ese décimo lugar. Pero yo creo que hemos aprovechado bien y hemos sabido sacar partido, ¿no? Primero con el DRS de Hülkenberg, que nos ayudó un poquito a abrir a Ocon. Y después hemos mantenido a Ocon ahí a raya, pero a un nivel, vamos, brutal. Aquí estamos. Van Dorn, vamos a ver dónde ha quedado Van Dorn, por ejemplo. Da igual el circuito, da igual el equipo. Siempre deslumbra con su talento. Mira, nos han dicho que somos. Siempre lo hace bien. Y desde luego hoy no es una excepción. Está bien. Con esto termina la carrera. Van Dorn. Y David y yo nos despedimos ya. Decimos hasta la próxima cita. Bien. Pues nada. Este es el resultado, hombre, Hamilton
Bottas quinto me lo creo, porque lo de Bottas es increíble. Pero no, yo creo que aquí Mercedes va a ir bien. No sé por qué tengo esa forma de... No sé, lo veo. Creo que va a ir bien. Me extrañaría mucho que estuvieran tan atrás, pero bueno. Lo veremos el domingo. Esto ha sido todo por mi parte. En este campeonato del mundo, ahora sí, 2018, en el que ha ganado Hamilton. Y en el que, bueno, pues como última carrera hemos hecho el homenaje a Fernando, que yo creo que al final ha quedado bien, con un décimo lugar. Hombre, lo suyo sería que ganase, pero estamos siendo realistas, pues un décimo lugar con este McLaren está muy bien, ¿no? Así que nada, bueno, pues yo así de forma personal me gustaría darle las gracias a Fernando porque gracias a él empecé a ver la Fórmula 1, ya lo comenté en el vídeo de despedida y francamente sin él pues no lo hubiera visto, o sea, gracias a él la empecé a ver, ahora que se va la seguiré viendo porque es lo que más me gusta, la Fórmula 1. Pero le voy a echar en falta, le voy a echar muchísimo de menos porque por mucho que me guste la Fórmula 1, el hecho de verlo en pista siempre es un plus para verlo, ¿vale? Y no miento, o sea, a mí el hecho de saber de que Fernando esté en pista a mí es un plus, ¿vale? Lo veo con más emoción, evidentemente, si está peleando por la victoria me emociono, me pongo mucho más nervioso en condiciones de pelea por la victoria. Eso no significa que bueno, que no sepa valorar, ¿no? Las grandes peleas como la de Hamilton y Vettel. Pero evidentemente si mi piloto está en la pelea, pues me pongo mucho más nervioso, sufro mucho más, me divierto mucho más. Eso es así, ¿no? Es como cuando tu equipo de fútbol o de lo que sea, de baloncesto, o tu golfista favorito, o tu tenista favorito, está peleando en la final de una copa, que no es lo mismo que no esté en la final, ¿no? O sea, pero bueno, lo bueno de esto es que, no sé, me gustaría saber qué va a decir toda esa gente que llevo años escuchando. Que me dicen siempre que yo decía que para mí Alonso era el mejor porque soy español. Y no voy a tener ningún problema en decir a partir de ahora que Carlos Sainz no es ni mucho menos el mejor piloto de la parrilla, ¿vale? O sea, cuando yo decía que Fernando para mí lo era, es que de verdad lo es, ¿vale? ¿Es español? No, o sea, Carlos Sainz para mí es un buen piloto, pero no es un piloto superestrella, como sí lo es Fernando para mí, ¿vale? O sea, me gustaría saber qué van a decir ahora toda esa gente que ha estado todos estos años diciendo que es por ser español y qué tal. Pues señores, a partir de ya no, porque todavía no he terminado, o sea, estoy grabando esto, pero aún no se ha hecho el Gran Premio. Pero a partir del domingo, para mí, el mejor piloto de la parrilla será Hamilton, porque ya no está Fernando, ¿vale? No será Carlos Sainz, ¿vale? Quiero que quede claro, o sea, que no sé por qué pensáis tantas tonterías de que por ser español pienso ya que mi piloto es el mejor. Pues no. Así que nada. Ojo, para mí Carlos es muy bueno, es un buen piloto, pero que... No va más allá, para mí no tiene esa estrella, ese aura que rodea a los grandísimos pilotos que están fuera de serie, ¿no? Que para mí en esta parrilla hay dos, Hamilton y Fernando. Lo demás, hay pilotos buenos, pilotos mejores, pilotos peores. Pero para mí hay dos grupos, los fuera de serie, Fernando y Hamilton, y el resto. Para mí hay eso. Y bueno, Verstappen para mí tiene la opción de... Tiene potencial para ser un fuera de serie, pero tiene que corregir todavía bastantes cosas, pero espero que algún día lo consiga. Y bueno, Leclerc también tiene potencial para ser fuera de serie, aunque es su primer año todavía, tampoco hay que venirse muy arriba, hay que dejarle que ruede. Y nada, lo dicho, se echará mucho, mucho de menos a Fernando. Hay una opción de que vuelva en 2020, lo ha dejado caer él. Yo solo volvería, de hecho ojalá vuelva, pero solo si tiene un coche para ganar. Yo no quiero que vuelva si va a estar haciendo esto, ¿vale? O sea, yo quiero verlo pelear, que es lo que se merece. Y si quiere volver dentro de dos años, dentro de tres años, que sea para que se despida por todo lo alto, ganando carreras y si puede ser incluso ganando un campeonato. Si no, yo sinceramente le diría que por favor que no, ya hemos sufrido bastante con viéndole tan atrás cuando se merece estar mucho más arriba, ¿no? Bueno, pues nada, ahora sí, vamos a ir despidiendo el vídeo, haciendo un repaso general a su carrera deportiva. Nos preguntamos al principio del vídeo cómo es posible que después de 12 años uno de los mejores pilotos del mundo no tenga más campeonatos, ¿no? Y cuando digo que para mí debería tener 5 o 6 campeonatos y viene el típico y dice ¡sí, sí, venga! ¡Dale 18 campeonatos! Bueno, tú ríete si quieres, pero para mí realmente tendría que tener 5 o 6 por lo menos. Y no lo digo en plan de cachondeo, o sea, para mí los dos de Ferrari... Bueno, tendría que tener, no, corrijo. Para mí tendría que tener 4, ¿vale? Los dos que perdió con Ferrari, que se los mereció, creo yo, ¿vale? Y después podría haber ganado. Yo estoy seguro de que el de 2007, haciendo las cosas de otra forma, se podría haber ganado, tanto por parte de McLaren como de él, pero sobre todo de McLaren, creo yo. Y bueno,
si nos entramos en analizar cambios, o sea, trayectoria, porque sus elecciones de equipo puede ser que no hayan sido las correctas porque eran muy complicadas, y esto lo hemos comentado muchas veces, ¿vale? Ofertas de Red Bull, ofertas de Brown, pero claro, ¿quién es Red Bull, no? En 2006, ¿quién es Red Bull? En 2007, ¿quién es Red Bull? ¿Quién es Brown? Si era Honda el año anterior, ¿no? Lo hemos comentado siempre. Entonces, pero claro, sí, con unas elecciones al nivel de las de Hamilton, porque Hamilton, fuera de pista, es mucho mejor que Fernando. Dentro de pista, para mí están a un nivel muy parecido, pero fuera de pista Hamilton ha hecho algo que Fernando no. Y esa es la diferencia entre Fernando y Hamilton. Que Hamilton ha sabido moverse a la perfección fuera de pista, que es un don, hay que saber hacerlo, ¿eh? Y si no sabes hacerlo, ya estáis viendo, te quedas sin muchos campeonatos. Pero si Hamilton hubiera hecho, o sea, si Fernando hubiera hecho unas decisiones muy buenas, como Red Bull, como tal, podría haber tenido fácilmente 6 campeonatos sin ningún tipo de problema, porque talento tiene, pero le ha faltado eso. Y es una pena, ¿vale? Yo lo he dicho siempre, para mí Fernando podría haber roto todos los récords que hay, todos los podría haber roto. Lo que está haciendo Hamilton lo podría haber hecho Fernando también, con una buena elección de equipos. Y por eso Hamilton tiene a tiro ser el más grande de la Fórmula 1, por títulos, evidentemente. Sin títulos es muy complicado, te puedes tener el respeto infinito, que lo va a tener ya. Pero por títulos, para ser el ¿cómo se dice? El GOAT, ¿no? El más genial de todos los tiempos, pues hacen falta muchos títulos. Y Hamilton tiene a dos a Schumacher. O sea, lo tiene ahí, cuidado, ¿eh? Para mí Fernando lo podría haber hecho y se quedó sin ello por esto, ¿no? Por al final no tomar las decisiones más perfectas de todas. Pero bueno, está buscándose otra forma de hacer historia en el automovilismo, de convertirse en uno de los más grandes, que ya lo es, pero en uno de los mejores pilotos de la historia, haciendo cosas fuera de la Fórmula 1, la triple corona, en fin, tiene todavía mucho que hacer, estoy seguro. En fin, nada, este fue el pequeño repaso de esta temporada, bueno, esta temporada no, de Fernando más concretamente, para su despedida. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios, por supuesto, todo lo que pensáis de todo esto, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.